Hola a todos, el día de hoy tengo este Freelander Cascadia de un año 2013 específicamente. El día de hoy les voy a demostrar cómo cambiar las bolsas de aire de la cabina. En este caso, el proceso de hacer el cambio de la bolsa de aire de cabina va a ser muy similar para todos los Freelanders, Century, Columbia, Cascadias, Coronados. Va a ser muy similar. El proceso es igual. Una vez tengan la cabina de sleeper, si tienen la cabina de sleeper así como esta, el proceso va a ser muy similar. Para los day cab va a variar un poco por la posición como las bolsas de aire van. La razón por la cual voy a cambiar esta bolsa de aire es porque están tirando aire de esta área, como pueden escuchar. Es un problema muy común en Freightliners que la bolsa de aire tire aire de una área en esta área, porque la bolsa se arruina con el tiempo y empieza a tirar el aire. En este caso, aquí tengo la nueva bolsa de aire. Este es el número de parte. Este es un aftermarket de Freightliner, que es más barato que el original, vale como la mitad de precio y es una buena marca. Son dos bolsas de aire en este caso, las dos voy a cambiar. Si una bolsa de aire está tirando, es recomendado cambiar las dos al mismo tiempo, porque si cambian una, aunque la otra no tire, la otra va a tirar eventualmente y van a tener que cambiarla. Es mejor cambiar las dos al mismo tiempo. Y para hacer este trabajo, lo único que necesitamos es un jack pequeño que quepa en la parte de abajo, así como este, y un desarmador para desconectar las bolsas de aire. En este caso, como la bolsa de aire está tirando aire, tengo el motor prendido para que la bolsa de aire no se baje mientras estoy colocando el jack, porque puede ocurrir un accidente y después de eso va a ser algo muy serio. Entonces vamos a colocar este de esta manera, como pueden ver aquí en esta parte, de esta manera. También pueden colocar un pedazo de metal como este en esta parte de acá, que entre aquí adentro. En este caso este no entra porque está demasiado limitado el espacio. Así, de esa manera van a proteger esta área, pero esta área es bastante fuerte, no se dobla. Entonces, eso solo si en caso ustedes tienen miedo, pueden hacerlo. Entonces, vamos a levantar la cabina usando el jack. Tenemos que apretar este acá para subir la cabina. Y vamos a empezar a subir, como pueden ver, de esta manera. Asegúrense de que esté en una buena posición el jack. Siempre asegúrense, como pueden ver. Esa es una buena posición en la cual está antes de subirlo completamente. Y que abajo también esté en una buena posición, porque si no, pueden tener un accidente, se puede caer y puede haber algún daño o alguna lesión personal bastante fuerte. Levantamos, como pueden ver. La bolsa de aire está liberando la presión. La válvula de la bolsa de aire está liberando la presión y dentro de poco no van a tener ninguna presión. Pueden ver, ya se levantó la cabina. Asegúrense que todo se vea bien, como pueden ver, y la presión está completamente fuera del lugar. Como pueden ver, ya no hay presión alguna. Ahora vamos a desconectar la manguera aquí abajo. Para desconectar esa manguera, lo que tenemos que hacer es presionar esta parte de acá de la bolsa de aire hacia arriba, así, de esta manera, mientras jalamos la manguera para abajo, como pueden ver, de esta manera, miren, y sale la manguera. Lo mismo vamos a hacer con la otra manguera en el otro lado. Y una vez la manguera esté desconectada, vamos a usar el desarmador. No usen los dedos para meter entre medio de aquí porque es muy peligroso. Siempre usen el desarmador para prevenir lesiones personales. De esta manera, como pueden ver, para sacar la bolsa de aire, y abajo también, como pueden darse cuenta, la bolsa de aire está afuera. Si lo desean, pueden limpiar la superficie. Como pueden ver, está muy sucia. Pueden limpiar un poco la superficie para que la bolsa de aire asiente muy bien, la nueva bolsa de aire asiente muy bien. Y ahora vamos a introducir la nueva bolsa de aire. Lo que vamos a hacer es introducirla de esta manera. No pongan las manos entre medio de acá. Es muy peligroso. Traten de mantener los dedos fuera de estas áreas cuando estén poniendo la bolsa de aire aquí, porque cualquier problema puede pasar y eso va a ser muy doloroso.
vamos a poner de esta manera, como pueden ver aquí abajo, que se siente de esta manera. Y ahora en la parte de arriba vamos a hacer que se alinee aquí de esta manera, en el agujero que está ahí, de esta manera, como pueden ver. Y ahí está, miren, ahí está la bolsa de aire puesta donde debe de ir. Ahora lo que tenemos que hacer es conectar la manguera de esta manera. Como pueden ver, la manguera está conectada, solo tienen que presionarla hacia adentro y la manguera entra sin ningún problema. Ahora vamos a repetir el proceso con la otra bolsa de aire, el mismo proceso que hicimos con esta, y con eso vamos a terminar el trabajo. Y las dos bolsas de aire fueron reemplazadas, como pueden darse cuenta, están completamente reemplazadas. De esta manera conectadas las mangueras, todo está en su lugar. Ahora vamos a bajar este con mucho cuidado, despacio. Vamos a bajar y vamos a ver si no hay ninguna clase de fuga de aire. Muy bien, voy a apagar el motor para escuchar que no hagan fugas de aire. Muy bien, con el motor apagado podemos escuchar que no hay ninguna clase de fuga de aire. Nada de fuga de aire. Eso quiere decir que el reemplazo de las bolsas de aire fue completamente exitoso. Como pueden ver, fueron reemplazadas. Aquí tenemos las bolsas de aire viejas, están todas reventadas, como pueden ver. Esa es la razón por la cual se arruinan. Bueno, entonces con esto termino el video. Como lo dije anteriormente, este proceso va a ser similar para los camiones Cascadias, Century Class, Columbias, Coronados, que tienen el mismo sistema de bolsa de aire. Para los Day Cab va a ser un poco diferente, pero la básica es la misma, un poco parecido. Entonces, si tienen alguna pregunta acerca de este video, pueden usar la sección de comentarios para dejar preguntas, sugerencias, comentarios o cualquier otra cosa que quieran agregar a este video, para ayudar a diferentes clases de personas que quieren entender más acerca de este video específico. Si desean mandar alguna clase de ayuda o donación a mi canal, pueden hacerlo. Pueden ver la parte de descripción, en la parte de baja de este video, donde tengo detalles cómo mandar ayuda a mi canal para yo poder hacer siguiendo videos, así como todos estos que estoy haciendo en español, para que todos ustedes entiendan cómo reparar estos vehículos. Denle like, compártanlo, suscríbanse y muchas gracias por ver este video.